Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días para quienes nos siguen en Voces del Senado. Recordarles lo importante que es para estas fechas la amistad con nuestros seres queridos, que desde el seno materno nos han enseñado la fidelidad con quienes nos rodean. Los saludo desde los estudios centrales de Voces del Senado en el Capitolio Nacional. Soy Hernando León Vanegas. Bienvenidos. Así es, Hernando, y con los buenos días para usted también y para los oyentes que a esta hora nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGolco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tovar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos son nuestros titulares. Ley de regalías con reformas en beneficio para los departamentos productores y beneficiarios. Plenaria de Senado rinde homenaje al exministro Rodrigo Lara Bonilla. 14.000 excombatientes de grupos armados se han beneficiado con la puesta en marcha de proyectos productivos. Refugio humanitario indígena pide asilo para defender lo único que les queda, la vida. ¿Qué trinan los senadores en las redes sociales? En minutos se los contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Iniciamos Voces del Senado contándoles que con el propósito de proteger el medio ambiente en zonas de explotación petrolera y lograr que las regalías del petróleo cumplan con los objetivos de llegar a los más necesitados, se inicia en el Congreso una reforma a la ley de regalías. El informe con Hernando León Vanegas. Congresistas del gobierno como los independientes en el Senado de la República acompañaron la presentación del proyecto de ley de reforma a las regalías que busca destrabar la utilización de los 30 billones de pesos que están sin cumplir con el objetivo de inversión de las regalías, así lo expresó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Es un trabajo que se ha realizado entre el gobierno y congresistas de los diferentes partidos, tanto de gobierno como independientes. Cabe resaltar que el año pasado había una iniciativa de cambio radical que no dio feliz término, pero hubo un compromiso del Gobierno Nacional de concertar la reforma a las regalías para poder darle un trámite real a este proyecto que está requiriendo el país. Frente a esta circunstancia legislativa que estudiará el Congreso, la senadora Daira Galvis de Cambio Radical manifestó su apreciación de esta nueva norma. La experiencia que hoy nos deja la ley de regalías de reciente data es que los pueblos productores, cuando van a consulta popular, votan en contra la posibilidad del tema minero de explotación. Por una sencilla razón, porque no tienen estímulo, porque no es posible que siendo ellos productores
y debiendo tener unos recursos hacia el futuro para poder compensar el vacío que les deja, por ejemplo, recursos no renovables como la minería, pues no tiene sentido que sigan siendo explotados si realmente no están recibiendo esos recursos. Lo lógico es que haya más equidad en ese sentido, pero también le quiero aclarar, no es un castigo para los no productores. Lo que pasa es que el gobierno lo que quiso fue sanear el presupuesto que no tenía para cubrir las necesidades de los no productores y asumió los recursos de las regalías, quitándole esos recursos a los productores. Pues yo pienso que se debe hacer una equidad. Y en ese sentido de llegar al 50% y no al 30% como existía o como existe hoy, pues es más o menos justo y equitativo. Por lo importante que es para las regiones el presupuesto de las regalías, el Ministerio de Minas hizo una explicación sobre la trascendencia de este acto legislativo y la participación del Ministerio de Hacienda, como la destacada colaboración con sus aportes de la Dirección Nacional de Planeación, porque de los 18 billones de pesos que se producirán en los próximos 2 años, la reducción de la pobreza y las necesidades de las regiones productoras de los recursos no renovables ameritan mayor inversión en sus territorios. Así lo manifestó la titular del Ministerio de Minas, la doctora María Fernanda Suárez. De esos recursos, 80% se producen con petróleo. Las reservas de petróleo hoy son 5.7 años. Si yo cuento 19, 20, 21, 22, 23 y 24, eso quería decir que en el 2024, si no aumentamos las reservas, vamos a tener un presupuesto de regalías de 4 billones de pesos. Lo más importante que el país debe ver es que nosotros tenemos que concentrarnos en asegurar que somos capaces de generarle mucha riqueza a los colombianos en muchos años, porque el peor equilibrio para todos los colombianos es que no tengamos riqueza para repartir. También se pronunció frente a esta importante reforma de ley a las regalías el senador Alejandro Corrales del Centro Democrático. Las regalías hoy van a tener una manera de ayudar a que el pasivo pensional de los entes territoriales productores sea atendido con fondos de regalías. Esto es muy provechoso, es muy bueno porque en gran parte de esos entes se está generando una bomba de un pasivo pensional. Segundo, se van a tener en cuenta en la repartición y en los porcentajes de repartición de esos territorios productores se van a incluir a los puertos, porque los puertos no estaban siendo tenidos en cuenta y ahora van a entrar primero los puertos y además los municipios más pobres de Colombia. Y hay otra modificación importante que creo es bastante significativa, y es que en este nuevo proyecto, en la reestructuración del artículo 361, se va a permitir que se eliminen muchos fondos que se tenían en la distribución del presupuesto de regalías. El tener tantos fondos lo que estaba generando era que no surtiera efecto rápidamente la distribución de los recursos y que se volviera muy engorroso que los recursos llegaran a donde tenían que llegar. Voces del Senado. El pasado martes 30 de abril se conmemoraron 35 años del asesinato del ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, durante el análisis de las objeciones que hizo el presidente Iván Duque al proyecto de ley de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Tomó la palabra el senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda Gómez, quien antes de su intervención solicitó homenajear la memoria del abogado Rodrigo Lara. Una breve pausa antes de que empiece a contar mi tiempo con su venia, señor presidente. Rodrigo Lara fue un gran colombiano. Tuve el honor de ser su compañero, su amigo. Fue asesinado hace 35 años, hoy hace 35 años, en el cumplimiento de su deber como ministro de Justicia. Además, hizo parte de esta corporación. Por lo mismo, quiero pedirles con el mayor respeto que nos pongamos de pie y le brindemos un aplauso a la memoria de Rodrigo Lara Bonilla. En este mismo sentido, intervino el senador conservador David Barguil. El 30 de abril de 1984, hace hoy exactamente 35 años, el narcotráfico asesinó a uno de los más importantes líderes de este país, Rodrigo Lara, padre de nuestro compañero y amigo, hoy senador de la República del Partido Cambio Radical.
Hace 35 años, señor presidente, el narcotráfico se atrevió a declararle la guerra a Colombia, a declararle la guerra a las instituciones de Colombia. Se atrevieron a enfrentar a este país sin cuartel. Yo quisiera que mis compañeros del Senado pudieran hacer unas reflexiones de fondo de lo que ha significado en la historia de este país el narcotráfico. Para Voces del Senado, informó Edgar Ricardo Segura. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. La Agencia para la Reincorporación y Normalización, encargada de coordinar, asesorar y ejecutar, en alianza con otras entidades públicas y privadas, la reintegración social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley, rindió informe de su gestión a los senadores de la Comisión de Paz. Estefanía Lozano Bahamón nos cuenta los detalles. En materia de reintegro a la sociedad, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, informó que cerca 14.000 excombatientes se han beneficiado con la puesta en marcha de proyectos productivos que les han permitido rehacer sus vidas. El balance más efectivo es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en la implementación del proceso de reincorporación con los más de 13.000 excombatientes de la FARC, aquellos que tienen su compromiso con la legalidad y estar comprometidos con los derechos de las víctimas. En lo que llevamos de la implementación de la reincorporación, más de 23 proyectos productivos, más de 18.000 millones de pesos en inversiones a toda la población. Tenemos caracterizada el 90.5% de la población y así hemos venido avanzando. De la mano con el gobierno nacional, con el compromiso demostrado por el presidente y obviamente en la Comisión de Paz, que nos ha hecho un acompañamiento y veeduría frente a los retos que es la implementación de paz. 8 años para focalizar un esfuerzo para que esas personas hagan su tránsito a la legalidad. La senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, en diálogo con Voces del Senado, hizo el balance sobre esta reunión en la que se conoció que quienes han estado en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación han venido realizando satisfactoriamente el proceso de volver a la sociedad. Importante la información que nos entregó el director Stapper. Nos parece que han hecho un trabajo concienzudo. Finalmente, él tiene una experiencia desde la época de Uribe, una experiencia muy larga, y dimos algunas recomendaciones. Una de ellas es que se piense más en el individuo con su necesidad de generar su propia riqueza, más que en esa figura del colectivo que tanto le gusta a los comunistas, que termina por no producir la prosperidad necesaria en los proyectos productivos donde se gastan millones. Le dijimos de la necesidad de incorporar la empresa privada, que haya todo un banco donde la empresa privada esté dispuesta a encadenar productos para poder darle sostenibilidad a los negocios, y hay mucho por hacer, pero quedamos contentos con la información. Dio un buen parte de los resultados, nos gusta que la mitad de los negocios sean particulares y hay que hacerle seguimiento. Básicamente es que la gente se libere. El Estado tiene que llegar hasta un punto donde te dio, o con el SENA o con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, un nivel de competencia y capacitación. Te prestó para tener un negocio. Llega un momento en que el individuo tiene que ser responsable de sí mismo. Esa es la meta. Por su parte, la senadora Ruby Chagui afirmó que con este tipo de procesos de reincorporación se demuestra que sí ha valido la pena apoyar esta iniciativa desde su creación, ya que las estadísticas arrojan resultados como la creación de pequeñas empresas que les ayuda a autosostenerse gracias al apoyo del SENA y entidades bancarias. En una sesión de la Comisión de Paz, en donde escuchamos a la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, que ha sido un pilar fundamental en todo el tránsito a la vida civil de personas que han estado involucradas en temas de
en guerrillas y en grupos al margen de la ley y que han decidido cambiar su vida. Y por eso hoy escuchamos a su director, Andrés Stapper, y quedamos satisfechos con los resultados que ha hecho. Yo creo que es importante haber escuchado que, a diferencia con otros procesos en los que se han desmovilizado, inclusive, por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que también hicieron y hacen parte de estos procesos de reintegración, hace ver hoy que 3.894 miembros hacen parte de esos procesos de reintegración, lo cual es muy bueno. Entonces, hay que seguir viendo cómo esta agencia sí le puede cambiar la vida a muchas personas que quieren salir de los grupos al margen de la ley y quieren cambiar un rumbo a su familia, a ellos como personas. Yo creo que este gobierno tiene que seguir fortaleciendo esa agencia nacional. De las 10.415 personas a quienes se les aplicó el Registro Nacional de Reincorporación, el 74% son hombres, un 25% son mujeres y el 1% no respondió la pregunta. En Voces del Senado, el congresista Richard Aguilar del partido Cambio Radical habla acerca de esta importante reunión. El día de hoy la Comisión de Pasos tuvo una reunión con el director de la Agencia de Reincorporación Nacional para que se nos explicara en detalle la caracterización de los excombatientes de las FARC, donde se logró obtener un censo del 90%, 10.415 excombatientes, y una caracterización para los proyectos productivos, la atención en salud, servicios públicos y educación. Vemos un esfuerzo de gran utilidad para que podamos nosotros saber focalizar las ayudas que vienen del gobierno nacional y asimismo garantizar que la disidencia de las FARC es un número menor de aproximadamente un 5%, es decir, menos de 1.500 excombatientes. Voces del Senado. Senadores de los partidos Polo Democrático, Fuerza Alternativa de Colombia FARC, Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, Alianza Verde y miembros de la lista Decentes convocaron a una audiencia pública en el marco de la protesta de representantes afro-raizales, LGTBI y de los pueblos indígenas en Colombia. Así lo explicó María Pérez, representante del pueblo Embera. Estamos aquí en este espacio, en este escenario, pidiendo respeto por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas del Valle del Cauca, en las comunidades indígenas. En los últimos años llevamos alrededor de 14 compañeros asesinados vilmente defendiendo el territorio, defendiendo la vida, defendiendo los sitios sagrados, defendiendo la madre naturaleza, defendiendo la madre tierra. Hace un mes nuestra organización se encontraba de luto porque perdimos 9 compañeros, jóvenes llenos de vida, quienes ofrendaron su vida Más de 3.000 representantes de estos grupos se instalaron en la capital del país para pedir a los organismos internacionales con representación en Colombia asilo en sus países. Argumentan que el gobierno colombiano no les garantiza el principal derecho que les corresponde, el derecho a la vida. Sin vida no tienen sentido que existan los demás derechos, indicó el senador Alberto Castilla del partido Polo Democrático. Sí, ha habido una preocupación constante en las regiones por la situación que están viviendo líderes y lideresas. Decidieron instalar un refugio humanitario en la ciudad de Bogotá, un refugio humanitario por la vida y por la libertad, para que se les escuche, para que se les brinde las garantías para poder seguir viviendo en los territorios. Lo que hemos hecho como bancada alternativa es convocar una audiencia para contribuir a que a los días que va a funcionar el refugio, que es del 28 de abril y hasta el 2 de mayo, pudiéramos tener también un espacio de visibilización en el Congreso de la República de la situación, intercambiar con instituciones del gobierno y del Estado frente a la construcción de una política que dé las garantías y brinde la seguridad para el ejercicio del liderazgo en nuestro país. En la audiencia pública donde hablaron los participantes indígenas del refugio humanitario, también intervino Armando Balbuena, vocero autorizado de la Organización Indígena de Colombia, ONIT. Hay 2.400 personas,
hectáreas, de 45 millones de hectáreas, y sigue creciendo ese latifundismo, y por lo tanto afecta a los territorios campesinos, indígenas y negros. Y estamos diciéndole al país que cese esta hostilidad y esta segregación y la exclusión social hacia los pueblos indígenas, campesinos y negros, buscando también el apoyo internacional de las distintas instituciones para que, por favor, cese la violencia en Colombia. Para la senadora Sandra Ramírez, del partido Fuerza Alternativa FARC, el refugio humanitario de los pueblos indígenas es de suma importancia porque de viva voz se ha escuchado la problemática que enfrentan a diario. Decirles que hay que seguir con esa lucha de pedir asilo, porque es una señal. Si pedimos asilo político, es señal que en nuestro país no tenemos garantías para la oposición, no tenemos garantías para ejercer nuestros derechos en esta democracia. En este momento que se está tramitando por el Senado las objeciones, es importante este clamor, porque le estamos mostrando a la clase política que estamos aquí, que estamos vivos, que estamos clamando por la verdad, pero sobre todo por la defensa de la vida, que no queremos más guerra, que la implementación del acuerdo es lo que requiere nuestro país, la reconciliación y la paz con justicia social. En Voces del Senado, la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard Cusat, quien afirmó que la Unión Europea se compromete a acompañar al gobierno colombiano, a sus instituciones y a la sociedad civil para avanzar en un diálogo constructivo que construya paz. Sabemos que ha sido un camino difícil, y no solo por el viaje hasta Bogotá, sino también y sobre todo por el camino vital que han recorrido y que siguen recorriendo como defensores de la vida y defensores de los derechos humanos. Ayer, en la delegación de la Unión Europea, tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos de ustedes en nuestra sede. Quiero agradecerles el haber compartido con nosotros, como uno de ustedes dijo, historias de comunidades huérfanas. Quiero decirles, quiero asegurarles que les escuchamos muy atentamente, igual que lo hemos hecho hoy. Pero también quiero darles las gracias por compartir con nosotros ese optimismo de muchos de ustedes, esa pasión, esa determinación por defender la vida en su territorio y en sus comunidades. Los representantes de los pueblos indígenas, junto con los afros y comunidad LGTBI, indicaron que seguirán alzando sus voces hasta que el gobierno colombiano les garantice el derecho a la vida desde el Amazonas hasta la Guajira. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Los congresistas en las redes sociales. Con la denominada Operación Libertad, el día martes 30 de abril de 2019 definitivamente pasó a ser uno de los días que recordarán los venezolanos en su lucha por recuperar la calidad de vida de su país, a raíz de la marcha manifestación convocada por el presidente interino Juan Guaidó con el fin de realizar un ingreso masivo a la base militar de La Carlota. A través de sus cuentas de Twitter, las opiniones y voces de los senadores de la República de Colombia no se hicieron esperar. La senadora Amanda Rocío González Rodríguez, del partido Centro Democrático, escribió en su cuenta, @AmandaRocíoGon1: La libertad está cerca, Venezuela. Hermanos, no desfallezcan, confíen en Dios y sean optimistas porque la celebración se aproxima, y con ella un trabajo arduo para retornar a la prosperidad y a la democracia. Por otra parte, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, desde su cuenta, @HonorioEnríquez, manifestó: Todo el apoyo y solidaridad al hermano pueblo de Venezuela y su presidente Juan Guaidó. Dios lo ilumine a usted y a todos los que han de llevar al país por el camino de la libertad y la democracia. Por el mismo medio, la senadora del Partido Conservador, Nadia Bleles Caf, afirmó desde su cuenta: El sueño de una nación libre está a punto de hacerse realidad. Sobra motivos para luchar, no hay razón para desistir. De la mano del presidente Juan Guaidó, por fin se logrará una Venezuela libre. Hoy tenemos nuestra esperanza puesta en la Operación Libertad. Los trinos del partido Cambio Radical también sonaron desde cuentas como la de la senadora Claudia Castellanos.
Hoy 30 de abril, Venezuela marcha unida por la recuperación de su democracia. De la mano de Juan Guaidó, nuestros hermanos avanzan hacia la libertad y el restablecimiento de sus derechos. El senador Santiago Valencia del Centro Democrático también dedicó un espacio de su cuenta @sanvalgo para exhortar a los venezolanos. Venezuela, el momento es ahora. Estamos con ustedes, Operación Libertad y Venezuela Libre. Finalmente, el senador Carlos Motoa del partido Cambio Radical escribió desde su cuenta @senadormotoa. Años de lucha y sacrificio del pueblo venezolano, persistencia de líderes políticos contra la dictadura merece nuestro apoyo. Aplaudo a los líderes militares que apoyan a su pueblo y que los acompañan en momentos definitivos para restaurar la democracia en el vecino país. Palabras de motivación y fuerza para un pueblo hermano, todas unidas con el hashtag Operación Libertad. Voces del Senado. Finalizamos la emisión del día de hoy, la invitación a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrá ser usada para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gob.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, producción de Edgar Segura Romero, en el trabajo periodístico quien les habla Hernando León Vanegas, también Luz Elena Salgado y Estefanía Lozano Bahamón. Un feliz sábado, no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.